Aficionados y amigos que viven y vibran con el arte, la pasión y el espectáculo de la lucha libre, arrancamos Crónicas de Leyenda. Enero 11, año 2020. Después de penosa agonía, muere Jesús Alfonso Escobosa Huerta, la Parca. Su tragedia comienza con aquel tope suicida sobre Rush, un lance fallido. Suicida, en toda la acepción del vocablo. Descanse en paz. El accidente que lo llevó a la tumba tuvo lugar en una función especial, festejando el 64 aniversario de la Coliseo de Monterrey. La fatídica jornada ocurrió el domingo 20 de octubre de 2019. Irónicamente hizo peculiar pareja con L.A. Park. Irónicamente era la primera vez que la Parca enfrentaba a Rush, el Toro Blanco. Jesús Alfonso Escobosa estuvo internado unas semanas en la clínica OK de la Sultana del Norte y quiso el destino que sus últimos días los pasara en su tierra y con su familia. Con ellos pasó Navidad, Año Nuevo y el día de su cumpleaños, enero 4. Hermosillo, Sonora, perdió a su gran estandarte. Enero 12, 1936, Antigua Arena, México, la que estaba ahí en Doctor Río de la Loza. Bobby Bonales comenzaba su peregrinar rumbo al estrellato. Vence a su tocayo Bobby Segura, hermano de Firpo. La maravilla moreliana cubría las preliminares. Bobby Bonales, cuyo nombre verdadero era Roberto Aceves, fue de los primeros en arrojarse hacia afuera del ring, lo que hoy conocemos como tope suicida. Llegó a ser campeón mundial de peso welter y un gran dolor de cabeza para el santo, quien lo despojó de su cabellera. Bobby Bonales llegó a la lucha libre a mediados de 1934, debutando contra un luchador de nombre oriental, Chong Yip. Al paso del tiempo, el Consejo Mundial de Lucha Libre le ha dedicado diversos homenajes, estando presente su hijo Daniel Aceves, quien fuera medallista olímpico en 1984. Enero 13, 1973. Hace su esperado debut en Puebla el sensacional enmascarado El Halcón, apadrinado por Aníbal, y logran resonante victoria sobre la Ola Blanca integrada por Dr. Wagner y Ángel Blanco. Enero 14, 1958, en los martes populares del embudo coliseíno se lleva a cabo un sensacional torneo relámpago de parejas. Ganan los regiomontanos Rubén Juárez y Humberto Garza, derrotando en la final a Chico Casasola y el Nazi. Las otras parejas participantes fueron Dientes Hernández y Mario Llanes, Murciélago Velázquez y Chico Veloz, Chamaco Castro y Orquídea, Manuel Robles y Oroquisito, Moloch y La Momia, Carnicero Grimaldo y Enrique Camarena. Enero 15, 1977, Mano Negra retuvo el Campeonato Mundial Welter NWA contra el señorón Carlos Lagarde en la pista Arena Revolución. Era sábado, 15 de enero. Ese día el enguantado cumplió un año más de vida. Sin duda, fue un festejo inolvidable, derrotando al legendario pachuqueño. Enero 16, 1966, arranca la famosa gira por la costa del Pacífico, también conocida como la gira del famoso Caballo Blanco, bajo la promoción del señor Pepe Mendieta. Dicho mote fue en alusión a que la gira recorría las mismas ciudades que menciona en el tema del mismo nombre el legendario José Alfredo Jiménez. Y toman parte figuras como el jamaiquino Dorrell Dixon, el italiano Tony Stone, Ham Lee, el enfermero Ángel Blanco, Sergio Borrayo, César Silva, entre otros. En la imagen vemos a Pepe Mendieta de aquellos cromos que sacaba Don Valente Pérez en la revista Lucha Libre. Enero 17 del año 2001 muere el gran Rito Romero. Sería el mismo Rito Romero quien creara la llave más emblemática de la lucha libre mexicana, la tapatía. El divino calvo, también le decían el luchador de la Virgen. Enero 18, 1966, en la ciudad deportiva de la Ciudad de México se lleva a cabo un esperado cuadrangular futbolístico, disputando hermoso trofeo. Participan luchadores, actores, cronistas deportivos y empleados del Circo Ataide. Entre los cronistas deportivos había gente del Sol de México, periódico Excelsior, El Nacional y Ovaciones. En el equipo de actores estaba Jorge Ortiz de Pinedo, Jesús Martínez Palillo, Emilio Gálvez y un glamuroso etcétera.
luchadores, ahí le va, en la portería Jackie Valdés, que después sería conocido como El Bizarro y también como Sonny Barclay, lo estamos viendo en la imagen, el gran Sonny Barclay, excelente portero. Otros futbolistas eran Jorge Allende, Mao Chang, El Rebelde, papá de Mano Negra, Manuel Robles, Raúl Reyes, El Moritas, Benny Romero, Michima Ota, Chico Veloz, excelentes todos ellos para el deporte del balompié. Crónicas de Leyenda.